El arte debe ser la representación más genuina de los hechos históricos. Basta ver el Guernica de Picasso para tener una interpretación, una idea, un acercamiento a lo que fue uno de los mayores infiernos de la Guerra Civil Española. El contemplar la cerámica antropomórfica de la cultura mochica nos hace tener una idea bastante cercana, desde los rasgos físicos hasta su vida íntima. Y si se trata de la música, el himno nacional más reconocido en todo el planeta es el de Francia, la Marsellesa, que nació con la misma Revolución Francesa, de tal manera que aquellos ideales de libertad, igualdad y fraternidad se consiguieron de manera violenta, se consiguieron a sangre. Y la Marsellesa, no solamente con sus notas, sino también con sus letras, prácticamente va a representar los inicios del constitucionalismo. Si el punto de partida de los derechos fundamentales se da con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el fondo musical tendría que ser la Marsellesa. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional, la Marsellesa y el Derecho Constitucional. Bienvenidos. La Marsellesa es mucho más que un himno nacional. Sus notas y sus acordes han sido reflejados en películas, algunas de ellas icónicas, como el caso de Casablanca, y otras seguramente menos importantes, como Escape a la Victoria, pero que siempre ha sido el punto de partida de la idea de libertad, más allá de lo que pueda determinarse el ámbito de su aplicación. El derecho constitucional. Han pasado ya cerca de 250 años desde que comenzó con la Revolución Francesa y sigue esa lucha de libertad, sigue esa lucha contra los excesos del poder, y ello definitivamente. Compuesta en 1792 por Claude-José Rouget de Lille, la Marsellesa surge en un momento de gran agitación política y social, cuando la recién establecida República Francesa enfrentaba amenazas endógenas y exógenas. Originalmente titulada Canto de Guerra para el Ejército del Rin, fue concebida como una canción patriótica para inspirar a las tropas francesas que enfrentaban a las fuerzas extranjeras y a los partidarios de la monarquía. La Marsellesa y el derecho constitucional nacen juntos. El que una constitución nazca en medio de un ambiente de tranquilidad y paz no es lo común. Las constituciones nacen en momentos de efervescencia libertaria, no exenta de excesos. Y la Marsellesa le puso el inigualable fondo musical de sus notas. Y si su letra nos parece violenta, es porque refleja lo que ocurre en la cruente y naciente Primera República Europea. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones, marchemos, marchemos. Para luego condenar la tiranía de la monarquía y, como en América, gritar la ansiada libertad. Durante la Revolución Francesa, el antiguo régimen monárquico fue desafiado y finalmente derrocado, lo que dio lugar a la proclamación de la Primera República en 1792. Este cambio de sistema político marcó el inicio de una nueva era, influyendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Aunque durante el directorio y en otros momentos, los ideales fueron el pretexto para eliminar enemigos políticos y capturar el poder a sangre y guillotina, degenerándose y desvirtuándose. Esta aspiración por la libertad es la que provoca el surgimiento del constitucionalismo, un nuevo orden con gobiernos basados en leyes fundamentales que garanticen los derechos de los ciudadanos. A propósito, el término ciudadano nace como identificación del hombre libre de la tiranía, y la Marsellesa lo remarca. La lucha es por la protección del individuo frente al abuso del poder estatal, elemento central del derecho constitucional.
con la Revolución Francesa, la noción de que el poder debía estar limitado por una constitución comenzó a tomar fuerza. La Marsellesa, como himno de la revolución, simbolizó este cambio de paradigma en el que las constituciones emergieron como herramientas esenciales para asegurar que el gobierno sea controlado en su poder. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 fue un paso fundamental en este proceso, ya que estableció principios claves que serían incorporados en las constituciones, inicialmente en Francia y en otras constituciones europeas y finalmente en el mundo. Así, el impacto de la Marsellesa en el constitucionalismo no se limita a Francia. Influye en todos los países que abordan o que acogen este sistema constitucional. Inspirados inicialmente por el ejemplo francés, comienzan a desarrollar sus luchas libertarias y con ello producen constituciones y sistemas legales de limitación del poder. Este proceso de expansión del constitucionalismo se caracteriza por un aumento en la promulgación de constituciones que buscan proteger los derechos de los ciudadanos y limitar el poder del gobierno. La relación entre la Marsellesa y el constitucionalismo es directa, es un sonido que evoca libertad y lucha contra el abuso del poder. La Marsellesa es mucho más que un himno nacional. Es una representación universal de una lucha permanente contra la tiranía y sobre todo en tiempos de lawfare todavía se hace presente. Suscríbase a Tribuna Constitucional. Diariamente recibirá información jurídica relevante y oportuna. Todos los temas ligados al derecho constitucional desde su origen y todo su desarrollo los encuentra en las asesorías personalizadas y cursos que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén bien.